Tiene todo lo mejor. Puchito, ¿cómo anda la cosa, papá? Ay, bien, tú sabes que el gallego Álvarez le dejó todo lo que tenía al asilo de huérfanos. ¿Sí? ¿Y cuánto le dejó, papá? Le dejó como 9 niños. ¿Cómo así? Espérate un momentico, ven acá. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos para Playita de aquí! No, no, ¿por qué? Pipo, ¿tú no estás viendo cómo está esto? ¡Lleno de principiantes! ¡Vámonos, sí, que no nos merece! ¡El principiante! Pateando la lata USA les recomienda Alex Chong Tattoo Studio. Hacho, cabrón, con los artistas de tatuajes más duros de Miami. Tenemos dos locaciones en Biscayne Boulevard. Los esperamos a todos aquí. ¡Ponche los niños! Ah, no, a mí me encanta el programa. No, que él no puede hablar ahora, va y ahorita habla. Seguro. ¿Tú crees? Seguro. ¡Ponchalo aquí, no! William. Ay, qué contento estoy de trabajar aquí, ño, qué barato. Aquí todo es muy barato. Yo sé, vamos a llenar la planilla. Dime el nombre. Puchito Hernández. Puchito. ¿Edad? 30. Sexo. 3 veces por semana. No, no, aquí se refiere que sea femenino o masculino. Ay, lo que caiga, niña, lo que caiga. Se ven guay, le esta oferta. Buena. Ven acá, mamita. Tú y yo no nos habremos conocido de haber salido unas 2 veces, mi nena. Mirándote bien, debe haber sido una, porque yo no cometo el mismo error 2 veces. Oye, mira, mamita, pero piénsatelo. Oye, guapa, ¿y qué haces aquí en Iche, Miami, tía? Ay, vine a buscar la superita que me hace falta. Sí, sabes, aquí esto es lo mejor. Buena cosa, ¿por qué no me das tu Facebook si te sigo, hombre? Ay, sí, dale, búscame, búscame ahí. Mira, me puedes encontrar como Lady Indira en Instagram y en Facebook también. Dale, guapa, gracias. Dale, nos vemos, guapa. Adiós. Hacer que tú haces pidiendo las redes sociales a las evitas, mi hermano. Tú tienes que hacer como yo, papá. Yo estoy aplicando la misma táctica de las redes sociales, pero en la vida real. ¿Y eso cómo es, rico? Yo voy por ahí, por ejemplo, y le digo a la gente lo que me gusta comer, lo que me comí ayer, le digo a la gente cómo me siento hoy, le enseño fotos de los sobrinos míos y cuando la gente está conversando entre ellas, yo le digo, me gusta, me encanta, me gusta. ¿Y funciona? Claro que sí, papá, ya tengo 3 gente siguiéndome, 2 policías y un psiquiatra. Ah, no, bruto, no, 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 no. ¡Papá! ¡Hermano! Oye, bacán, qué casualidad encontrarme aquí en la clínica Jayalía. Y qué casualidad que yo me lo encuentro aquí usted en Miami. Sí. ¿No se ha ido para Cuba todavía? No, no me he ido. Yo me quería llevar a la hermana mía a hacerse la prótesis para Cuba, pero ella se la quiso hacer con Sons Smart Creation, porque ellos le ponen 3 días gratis en un hotel aquí a la gente que no son de Miami. Mira, oiga, pura, yo ese día que quería hacerle una pregunta. ¿Qué? A que usted no sabe. ¿Cuál es el día de los animales en Cuba? Viva. ¿Cuál es el día de los animales en Cuba, bacán? El 26 de julio. ¿Y eso por qué? Habla el burro. Lo escuchan los carneros. Aplaude el guanajo y salen los gusanos. Mira, yo mejor me voy. Oye, oye, pa.